¿Qué onda, Vagarrumbos? Por fin la primera cápsula de Vagarrumbo de este semestre. Yo soy Jorge. Yo soy Helen. Y bueno, hoy vamos a ir a La Marquesa. ¿Qué es La Marquesa? Para los que no sepan qué es La Marquesa es un parque situado entre Toluca y el Distrito Federal. Entonces vamos a ver por qué la gente viene a La Marquesa en este domingo sabrosón aquí en Vagarrumbo. Esperamos les guste. ¡Vámonos! No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, walk down to the Middle Ages. Predators kept going through chase. Y bueno, ya estamos en la primera parada rumbo a La Marquesa, porque Helen no aguantaba el hambre. Estamos con la señora Teresa. Y bueno, ¿qué vende aquí, señora? Tenemos tacos de cabeza, falda, pata, panza, crán. ¿Qué es el crán? ¿Crán? ¿Qué es el crán? El viril del toro. ¿Y qué? ¿Ese cómo se prepara? ¿O qué? Ah, pues este... Pues es como, es taco, es normal, como si fuera de pata. Pero es del de ahí. El viril del toro. ¿Desde qué hora se pone? A las 7 de la mañana ya hay tacos y hasta como a las 2 de la tarde. ¿Usted sabe por qué La Marquesa se llama La Marquesa? ¿Qué crees que no? ¿Helen le va a pedir algo? Claro que sí. ¿Qué tal están? Están deliciosos. ¿Sí lo recomiendas? Sí. Vengan acá. ¿Cómo se llama aquí el local? Los Arcos de Coyoacán. ¿Los Arcos? Yo le pondría los tacos de Tilín, ¿no? También. ¿Usted cómo se llama, primero que nada? Alberto de la Cruz. Alberto, ¿qué es lo que haces tú aquí en La Marquesa? Pues rentar caballos. Rentar caballos, darle la atención, ¿no? Andamos ofreciendo a la gente, ¿no? A los padres de familia, a los niños, quien guste dar el paseo a caballo. Si lo rentamos, ¿a dónde nos llevas? Bueno, nuestro recorrido de aquí, de todos los compañeros, es una vuelta de media hora. Es por el lago, le damos la vuelta al lago, pasamos hacia el bosque, de ahí nos vamos atrás de, ahora sí que de este cerro. Damos la vuelta en el bosque. Hay muchos valles por acá. ¿Cómo cuántos valles hay? Más o menos serán así, aproximadamente habrá como unos 10 centros recreativos o valles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, pues nada más es el lugar. ¿Cuál es el horario de atención o de trabajo de aquí, del Valle del Silencio? Pues de hecho, nosotros estamos, ¿qué será? Más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Pero de hecho permanece libre el parque. O sea, ustedes pueden llegar a las 4 o a las 5, ¿no? Sé una historia, ¿no? Que es la marquesa, porque era la esposa del marqués, ¿no? En la Nueva España, ¿no? Lo que era antes aquí en la Ciudad de México, la Nueva España, la esposa del marqués le gustaba venir a comer, ¿no? Y a pasear aquí a caballo, ¿no? A caminar. Ajá, ahí en La Marquesa. O sea, donde es el lugar de La Marquesa, que es hasta allá. Vale más. Le recomendamos que vayan con Alberto. Sus caballos están preciosos.